A ver si empezó. Muy bien, comenzamos entonces. El día de hoy, como les contaba, pues tenemos el tema de herramientas y estructuras de coordinación nacional, es decir, cómo hacen las instituciones para trabajar entre sí y eventualmente facilitar un poco la atención que puede brindarse al paciente. ¿Sí? Un segundito porque me está escribiendo por aquí nuestra invitada especial. Y por aquí después así le seguimos con ella. Vamos a ver, Gerardo. Gerardo, te acabas de conectar. Muy bien. Chévere, anotado. Solo nos falta Javier Batres, el último. Muy bien, listo, pues entonces. Lo que vamos a tener es una pequeña presentación y luego, pues, en cuanto nuestra amiga se conecte, pues vamos a hablar con ella sobre la experiencia que se ha tenido sobre esa integración en estos últimos tiempos. Bueno, también un poco sobre el pasado y el futuro. Y seguimos con las presentaciones de ustedes. De acuerdo, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a la diapositiva número 2. Tenemos varias instituciones del Sistema Nacional de Salud, las que lo componen actualmente, el MINSAL, el Seguro Social, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, el ISRI, el Comando de Sanidad Militar y, por supuesto, el sector privado, ¿verdad? El sector privado que además es variopinto, desde consultas de doctores, doctoras individuales hasta hospitales inmensos que definitivamente tienen tanto más carga que cualquier otro hospital del sector público. Y entre ellas deberían cooperar desde el punto de vista de la información que generan, desde el punto de vista de cómo se transfiere a una persona atendida de una institución a otra. Y cada vez que uno entra a un establecimiento, pues definitivamente empieza a generar datos, empieza a generar una serie de información que debería ser manejada en el propio establecimiento y eventualmente, dado que esa información es propiedad de la persona atendida y también constituye datos importantes, valiosos, para poderlos, digamos, agregar y tomar decisiones a nivel de salud pública, a nivel local, regional y nacional, debería haber algún mecanismo que permita hacer eso. Pero la realidad en este momento es como eso, la verdad. Todo el mundo tira para su lado, las personitas son como esos pobres señores que intentan atravesar ahí como pueden en medio del tráfico, arriesgándose a que los atropelle el bus. ¿De acuerdo? O sea, los datos en este momento no fluyen. O por lo menos si lo hacen es de manera muy ortopédica. Se lo digo con mucha confianza y tranquilidad. Es bien difícil. Para eso hay que poner orden. Parte de la responsabilidad o de la irresponsabilidad de que eso no sea así le corresponde a la entidad rectora del sector salud, que es el ministerio. Y bueno, no es un, lo digo un poco incluso a efectos autocríticos, ¿no? Yo estuve allí, de alguna manera no era responsable de la información o de los datos, pero sí de los sistemas que tenían que trabajar con ellos. Y la verdad es que el problema es que hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas urgentes que eventualmente lo importante siempre se deja un poquito para el lado, ¿no? Sobre todo cuando son situaciones complicadas de negociación entre las diferentes instituciones o a veces que ni siquiera pueden ser negociadas, sino que son impuestas, ¿sí? Debe haber una reglamentación y la gente debe acatar. Y de eso nos dimos cuenta pronto. Hubo un cambio de gobierno en el 2009 y la nueva Dirección de Vigilancia Sanitaria, que sí es la instancia que verdaderamente tendría que haber hecho una coordinación o algo más estricto, pues se dio cuenta de que realmente le tocaba apelar más a la voluntad de colaborar con la información más que a la imposición de sanciones como eventualmente habría sido necesario, ¿no? De instituciones incluso públicas que no daban sus datos. Y no estamos hablando de datos personales, estamos hablando de cuántas personas se te enfermaron de esto o del otro, ¿no? Entonces era realmente bien difícil
Y superar esa realidad, pues definitivamente va a costar y está costando. Falta mucho, la verdad, falta mucho. Sabemos que se han hecho cosas, ya vamos a hablar con nuestra invitada luego de eso, pero no sé cuánto, cuánto falta, hasta qué punto se ha avanzado. Y quiero abrir un poquito el micrófono a vuestra participación, si tenéis alguna experiencia, alguna, no sé, algo que aportar sobre el tema, porque obviamente yo tengo la mía propia, ¿verdad?, de haber estado dentro de una institución pública tan grande como el MinSAL y haber intentado que esto funcionara con más o menos éxito, pero no sé si ustedes tienen alguna experiencia sobre datos que eventualmente en sus establecimientos se estaban generando y cómo esos datos eventualmente iban o no a otras instituciones del Sistema Nacional de Salud. ¿Han tenido alguna experiencia al respecto o tienen alguna opinión, incluso como sujeto paciente de esa descoordinación? Les abro el micrófono un poquito por si quieren comentar al respecto. Ingeniero, buenos Adelante. días. Buenos días. Hay algunos programas, como por ejemplo el de tuberculosis, que ese lo lleva el seguro y descarga toda esa información al MinSAL. Igual pienso que están en coordinación con COSAM y algunos de los privados, ¿verdad? Tuberculosis es un buen punto. Vaya, tuberculosis lo que pasa es que es como el hermano rico. Y se lo digo con mucha honestidad. Sí, Ellos sí. cuentan con un financiamiento tremendo procedente del Fondo Global, igual que también el VIH. Y claro, así cualquiera. Ellos han podido jugar con o servirse con la cuchara gorda. Ir a todas las instituciones y de alguna manera establecer alguna serie de compromisos, pero dando y dando. Sí, Entonces, eso me faltó decir que así, ellos así. tienen Y esto, suficiente. y está bien, o sea, está bien, porque estamos hablando de que vamos a compartir datos. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bien! Todo el mundo bien feliz. Pero eso cuesta. ¿Cómo le voy a recopilar yo todos los datos que usted quiere? ¿De qué manera? Si yo a puras penas tengo silla donde sentarme y estetoscopio. Por decirlo de una manera bastante rudimentaria, vaya. No, pues sería, si es que tenemos un sistema en el que tenemos que volcar la información, de eso trata un poco el día de hoy, ¿no? ¿Cómo vamos a interactuar? ¿Usted qué me va a dar? Formularios en papel que yo le tengo que escribir y luego cómo esos formularios acaban siendo introducidos en un sistema, procesados y produciendo información. Entonces, el VIH, el Programa Nacional de Tuberculosis, todos ellos, pues apoyados por instituciones multilaterales o por, en este caso, ONGs, con un financiamiento externo completamente, a pura donación, pues han ido resolviendo su necesidad. Obviamente el organismo, pues, ha sido driver para que eso funcione. ¿Quieres más financiamiento? Ah, pues entonces me tienes que dar datos. Si no, no hay apoyo. Y así dando y dando, pues algunos programas verticales pues han conseguido mejorar un poquito esa relación o esa integración. Pero son programas verticales muy específicos. Cuando, de hecho, una de las cosas que vamos a hablar con nuestra invitada va a ser precisamente ese aporte que estos organismos multilaterales han podido hacer y hasta qué punto han beneficiado a la integración en general de las instituciones o si se han preocupado única y exclusivamente de su propia necesidad. ¿Sí? Pero súper bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna experiencia o algún aporte? ¿Todo bien? Vale, sigamos entonces. Para la integración hay dos cosas que tenemos que integrar, esencialmente dos cosas. Los primeros, datos estadísticos, ¿okay? Es información generalmente anónima. Lo que necesitamos es saber de manera consolidada la información de lo que está sucediendo en nuestros establecimientos a nivel
para poder hacer una compilación, un análisis estadístico, un análisis epidemiológico y tomar decisiones a nivel de salud pública en general. Normalmente eso se hace transfiriendo datos agrupados, ¿sí? O eventualmente, lo mejor, no es que te digan, tengo 5 personas enfermas de tal cosa, de las cuales 2 son mujeres, 3 son hombres y tal, sino que te den un listado completo de todas las personas con sus respectivas características, pero sin nombres y apellidos, de tal manera que no tengamos ningún problema con la ley de acceso a la información pública, que como ustedes saben y comentamos, es en este momento la única norma a nivel nacional que defiende el uso o define el uso de datos confidenciales. ¿De acuerdo? Si los mandamos sin posibilidades de que puedan ser individualizados, ¿verdad? Que nadie pueda identificar a la persona que está en esa fila de esa base de datos, entonces no hay ningún problema porque tenemos, digamos, la ley nos defiende la posibilidad de intercambiar datos entre instituciones sin que haya esa posibilidad de identificación. O, como vimos también en la Ley de Acceso a Información Pública, en el artículo 34, inciso B, también es posible mandar datos con nombres y apellidos. ¿De acuerdo? Y es una cuestión delicada porque el inciso B lo que dice es que eso se vale, se permite, sí, desde el punto de vista legal, siempre y cuando esos datos se destinen al ejercicio de sus facultades, o sea, de las facultades de la institución de origen y de la institución destino. En este caso, si estamos hablando de instituciones del sector salud, la provisión de servicios de salud, ya sea atención sanitaria o cualquier otra necesidad, cuestión que se requiera. En ese sentido, pues la misma ley de acceso a información pública ya nos estaría permitiendo intercambiar toda la información, todas las bases de datos entre las instituciones del Sistema Nacional de Salud y también del sector privado, ¿de acuerdo? Sin consentimiento. Estamos hablando de esto de trasvase de datos sin consentimiento de la persona. Con consentimiento ya es otra cosa. Con consentimiento de la persona sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pero esto es posible porque hay una especie de limbo. Insisto mucho en eso. En el momento en el que se discuta y se apruebe la Ley de Protección de Datos Personales en la Asamblea Legislativa, que ojalá sea pronto, pero tengo mis dudas. De hecho, aprovecho la oportunidad para decirles que en el tema 2, en la semana 2, teníamos un listado de todas las leyes y todo eso, y de la Ley de Protección de Datos Personales no teníamos nada porque no hay ninguna ley, ¿verdad? Hace muy poquito, ayer me parece, o antier, les he compartido ahí el enlace de un artículo súper bien hecho de Laura Hernández, que es una de las personas que aboga por la promulgación de esta ley y hace una síntesis de la situación de la gestión de la Ley de Protección de Datos Personales. Y bueno, yo la verdad es que tengo dudas porque en este momento las instituciones públicas, algunas instituciones públicas, están aprovechándose de la carencia de esa ley para hacer cosas muy, muy arriesgadas, como por ejemplo la identificación facial a través de cámaras. Eso lo está haciendo Santa Tecla, lo está haciendo San Salvador, y lo hacen porque les da la real gana y porque no hay nada que lo controle, ¿okay? Y no hay forma de que uno llegue a un sitio de la alcaldía y diga, quiero que quites todas mis imágenes, o todos los sitios, porque es mi derecho, yo no quiero que tú me tengas registrado, independientemente de que haya algo que te lo habilite para que yo pueda ser procesado en caso de que cometiera algún delito. Pero eso, ese limbo en el que estamos todavía, permite que las instituciones, en este caso de salud, a través de la Ley de Acceso a Información Pública, puedan trasvasar información eventualmente no anonimizada, ¿sí? Con el consentimiento y anonimizada si no hay ningún problema. Y desde el punto de vista personal, estamos hablando de expedientes puros, ¿sí? Ya ahí sí está la información del expediente de un paciente. Y bueno, eso nos conviene en general. Por ejemplo, el mero hecho de que tú puedas transferir o tener acceso desde cualquier institución de salud al esquema de vacunación de una persona,
y saber si está completo o no. Y mucho más ahora que se va a agregar la vacuna del COVID, por ejemplo, ¿no? Si esa persona está vacunada o no está vacunada, etcétera, va a ser súper importante. Ya están hablando de tener un pasaporte verde en el que tú salgas ahí si te han vacunado o no para que puedas viajar. Entonces, el que esa información pueda fluir eventualmente puede ser muy útil para las diferentes instituciones de cara a que den un servicio mucho más eficiente sin tenerle que pedir a la persona, como siempre, tráigame tu copia de esto, tráigame esta copia del otro, y que realmente tú dices, bueno, pero eso deberían tenerlo ya. Si yo he sido atendido en el seguro y tengo una emergencia y me atienden en el ministerio, ¿por qué no saben que yo he sido operado de tal cosa? Por ejemplo, ¿no? Eso es fundamental. Incluso en los mismos hospitales del ministerio. Casos verdaderamente lamentables, como el hecho de que de repente te han atendido en el Bloom como niño hasta los 14 años y de repente tienes un accidente y en el Rosales no saben nada de ti y están en la misma calle. Eso, la verdad es que es muy vergonzoso. Se los digo con mucha transparencia, ¿verdad? Ya en este momento ya eventualmente eso está cambiando. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra invitada después al respecto, ¿verdad? Pero esperemos que falte poco. Entonces, simplemente revisen un poquito que toda esta articulación o esta integración, más allá de herramientas informáticas, tiene una base legal que son, por el momento, esos dos artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿vale? El 33 y el 34. Muy bien. ¿Qué herramientas pues se han estado utilizando hasta ahora? Un momentito porque acaba de mandarme otro mensaje. A ver. Ah, es que estaba en la reunión ahí con los meros meros. Perdón. Ok, ¿qué mecanismos hemos tenido a lo largo de la historia para poder integrar las diferentes instituciones del sector salud? El primer puntito, primera forma de trabajar, y que la verdad en algunos casos hasta todavía se sigue dando, es que se hacían envíos físicos, ¿sí? O sea, papeles que a alguien, ser humano, iba a buscar a los establecimientos, se los llevaba a otro lado y se hacían un solo paquete, y en ese paquete pues ya se veían qué hacían, si se ingresaban en algún sistema o lo que sea. Yo llegué a ver en el año 2010 cómo en la DBS del Ministerio de Salud recibían faxes enviados de datos consolidados o de las hojas de notificación obligatoria de algunas enfermedades. Y en la DBS agarraban los faxes y los ingresaban en un sistemilla. Eso obviamente pues generaba una carga enorme de trabajo para todo el mundo, desde el origen hasta el destino, y ni les cuento lo que ganaban las empresas telefónicas, ¿verdad? Respecto al envío de faxes y demás, o llamadas telefónicas. Por suerte, poco a poco pues fue siendo más accesible el uso de internet, ¿verdad? Pero bueno, mientras eso no fue así, luego se pasó a la utilización de aplicaciones de escritorio, o sea, hojas de cálculo básicamente. A veces no, a veces resulta que eran programitas hechos en Access o la gente ahí haciendo una hojita de texto, y los mandaban. Yo también conocí el caso de algunos datos donde iba una persona desde la región, la dirección regional, pasando establecimiento por establecimiento, recopilando datos y grabándolos en disquetes o como pudieran, ¿verdad? Al principio pues eran disquetes, luego fueron CDs y luego pues ya con la aparición de las USBs, pues qué bueno, ¿verdad? Ya con las USBs pues la gente iba copiando las cosas. Ya cuando
tuvimos la posibilidad de conectarla a los establecimientos, o por lo menos a una buena parte de ellos, pues el lugar desde donde tenía que enviarse la información pues estaba más cercano y se valía, de alguna manera se autorizaba el envío de toda esa información recopilada por correo electrónico. Eventualmente todavía faltaba un poquito para poder llegar a tener la posibilidad de ingresar remotamente toda la información, sino que se seguía consolidándose a nivel local y alguien la recogía y la mandaba por correo para que eso pudiese llegar a los sistemas, ¿verdad? Otra opción que se usó durante un tiempo, por ejemplo, de hecho, eso lo vi yo con el sistema SAFI de Hacienda, se mandaban información en FTP, o sea, imagínense que era un drive, ¿sí? Una carpeta compartida donde todo el mundo dejaba allí su hojita de cálculo, su información y ya. Y eso es lo que había. Y luego llegaba alguien, recogía todos los archivos que dejaban los diferentes orígenes de los datos y los consolidaba. ¿De acuerdo? Ese digamos que fue un periodo como de allá por el 2012 hasta ahí más o menos. Se estuvo usando FTP o HTTP, que es otro protocolo, pero siempre como una carpeta compartida. Luego lo que se puso de moda fue el uso de sistemas web. Y eso todavía sigue siendo así en muchos casos. Es decir, una página web en la que diferentes usuarios y usuarias entraban y tenían una fecha determinada para que tú pudieras meter los datos. Por ejemplo, toda la parte de sistemas de vigilancia sanitaria o lo que hemos hablado también de programas verticales, VIH que tenía el SUMEVE y demás, pues se hacía con un sistema web centralizado. Entonces la gente tenía sus diferentes usuarios y entraban y metían los datos. Y luego, pues el día tal, cerraban, por decirlo así, el sistema, ¿no? Se cerraba la digitación de la semana anterior y se hacía la consolidación pues, para emitir un boletín epidemiológico típico, ¿verdad?, que hacía la DBS. No solamente en vigilancia sanitaria se utilizaba eso, por ejemplo, para el abastecimiento de medicamentos, el Ministerio pues, y Fosalud tienen un sistema que se llama SINAB y funciona de esa misma manera, recopilando toda la, digamos, el consumo y la existencia de medicamentos para hacer una programación de compras y todo eso, de manera lo más asistida posible. Siempre había una serie de ajustes manuales que se necesitaba hacer porque la información no era tan fiable como cabría esperar porque no venía de las farmacias. Pero por lo menos se podía hacer una consolidación a nivel nacional de eso. Bueno, de hecho el SINAP todavía tuvo una aplicación de escritorio durante un tiempo en las direcciones regionales para poder captar toda esa información de consumo y existencias. Y esa información pues, se enviaba y se consolidaba a nivel nacional. Ya a partir del 2015-2016, coincidiendo con la emergencia, por decirlo así, de emergencia no mala, emergencia buena, de los dispositivos móviles, las tablets y todo eso, pues empezamos a tener aplicaciones de recolección asíncrona. Es decir, apps que yo instalaba en una tablet, donde lo que hacía era distribuir tablets, por ejemplo, para la ficha familiar, y todo el mundo con su tablet, independientemente que tuviera conexión o no tuviera conexión, pues captaba la información, en este caso, pues de la ficha. ¿Ok? Y luego, pues, en el momento en el que la tablet o el teléfono tenía conexión, automáticamente podía sincronizar con un servidor centralizado y los datos fluían sin mayor necesidad de trabajo del personal, ni quienes captaban la información, ni tampoco quienes estaban en el nivel superior, ¿verdad? Ya fuera regional o a nivel nacional, para consolidar los datos. Todo eso lo hacía el sistema. Chulísimo. La verdad es que eso funciona muy bien. Y bueno, pues además se aprovechaba mucho y quizá lo podamos ver en detalle, la capacidad que tenían estos dispositivos móviles para su geolocalización a la hora de que esos datos fueran identificados de dónde se captaban y eso permitía tomar decisiones muy importantes para poder atender mejor a esa población, ¿verdad? Y la última modalidad son los web services, ¿ok? ¿Web services qué significan? Pues básicamente la posibilidad de que ciertos sistemas puedan hablar entre sí directamente sin necesidad de que haya seres humanos pendientes de que eso sucede. Para que funcione un web service hay que ponerse de acuerdo de cómo se transfieren los datos.
de qué datos estamos hablando, cómo se describen esa información, si estamos hablando de números, si estamos hablando de cadenas de caracteres, en qué orden vienen. O sea, hay todo un diccionario que se comparte previamente, que se acuerda entre los responsables de los diferentes sistemas. Y una vez que tenemos definido esos datos que vamos a transferir, se define de qué manera se va a sincronizar, cada cuánto tiempo se va a enviar, si va a haber algún tipo de autorización que alguien tiene que dar dentro de una institución para decir si los datos ya están listos para ser transferidos o no, ¿verdad? Y bueno, eso tuvimos algunos ejemplos bastante exitosos en el ministerio, no tanto con instituciones del sector salud, ¿verdad? Aunque ahora lo veremos en detalle, pero sí con otras instituciones relacionadas como el RNPN o como el Registro Único de Beneficiarios, el RUP, que tenía la Secretaría Técnica de la Presidencia. Y todo eso funcionaba mediante ese tipo de mecanismos de web services. Bueno, creo que ya se nos ha incorporado nuestra estimada invitada. Entonces vamos a hablar con una persona súper especial, very important person, realmente. Su nombre es Sonia Maribel Viana González. Y bueno, pues ella es ingeniera en sistemas de la Don Bosco. Creo que ya terminó la maestría o está a punto de. Y su responsabilidad ha sido el desarrollo de sistemas de información, específicamente expediente clínico electrónico en el MINSAL, durante muchos gobiernos. De hecho, en eso sigue todavía liderando ese esfuerzo. Así que es prácticamente una heroína de esa labor. No sé si estás por aquí, Sonia, que pases adelante y dejo de compartir. Sí, muy buenos días a todos, me da mucho gusto, gracias por la invitación. No, gracias a ti por participar. Y por todos los cumplidos. Para nada. Bueno, no te vemos, ¿tienes activo el vídeo? Lo que pasa es que me agarraron desde bien temprano. Ah. En reunión. Bueno, tranquila. Bueno, pues como les contaba, nuestra compañera es especialista en expediente clínico electrónico, pero por su trabajo al frente del desarrollo y la implementación de sistemas de información en el Ministerio de Salud, pues conoce desde el principio hasta el final todos los esfuerzos que se han ido haciendo paulatinamente para que los sistemas informáticos pues puedan trabajar de manera integrada hasta donde eso era posible. Entonces, bueno, con ella hemos estado platicando un poquillo de una especie de guía que tenemos de la entrevista que le vamos a hacer. Yo le voy a ir haciendo algunas preguntas, vamos a ir conversando, pero la idea es que si ustedes tienen alguna pregunta en particular, pues sin ningún tipo de problema, nos interrumpen y preguntan, ¿verdad? La compañera pues sabe un montón y seguro que no tiene ningún problema en responder cualquier inquietud que ustedes tengan. Entonces, bueno, voy a empezar un poquito preguntándole a Sonia. Antes del 2009, que fue de alguna manera el momento en el que yo empecé a conocer todo el tema de desarrollo informático del Ministerio de Salud y otras instituciones del sector, ¿cómo estaba la gente desde el punto de vista de desarrollo informático? ¿Hasta qué punto trabajaban juntos o cada quien hacía su guerra por su cuenta? ¿Cómo estaba la cosa ahí? Bueno, pues fíjate que antes del 2009 había pues muy poca informatización a nivel de establecimiento. Perdón, ingeniero. El audio. El audio está súper bajo porque no logramos escuchar. Sony, ¿puedes subir el audio? ¿Me escuchan así? ¿Estamos bien? ¿Estamos mejor? Sí, creo que sí. Ok. Sí, yo te he escuchado bien porque tengo los auriculares, pero quien está con el audio de la compu, ahorita, dele. Muy bien. Pues antes del 2009 había muy poca informatización en cuanto a los establecimientos de salud, tanto de Seguro Social, me atrevería a decir, vea, como el Ministerio de Salud. En cuanto al Ministerio de Salud, que es lo que bueno, más en estos años pues más conocía, solamente hospitales, dos hospitales especializados
tenía una parte de informatización muy poca, ¿verdad? En cuanto tal vez a la creación de expediente, de la hoja de identificación de los expedientes clínicos, solamente el Hospital Bloom, Hospital de Maternidad, y algunos hospitales como Sonsonate, el Hospital Sacamil, pero con unos sistemas muy, muy rústicos, muy, muy obsoletos. De ahí el resto de establecimientos de salud, pues no tenían nada informatizado, quizás ni una computadora, todas máquinas de escribir, porque aun cuando iniciamos ya un poco la informatización, teníamos que ir apartando esas grandes máquinas de escribir, que ya casi ni me acuerdo de ellas, por colocar las computadoras. De plano, con ellas era para hacer las tarjetas del tarjetero. Sí. Sí. Y no había quien metiera una compu por las benditas máquinas. Sí, íbamos apartando las mesitas donde estaban las máquinas de escribir y íbamos colocando unas computadoras. Y recuerdo que en ese entonces el personal de archivo donde se inicia la informatización no quería a veces que le quitáramos la máquina porque se sentían más seguros con su máquina de escribir que, claro, ponerles la computadora enfrente. Claro, definitivamente. Pues sí, y en aquel momento, ¿crees, bueno, obviamente con ese nivel de informatización, hasta heroico era que pudieran tener algo ellos mismos, ¿verdad? Más allá de la hoja de identificación de la persona. ¿Pero hubo algún intento de integración de sistemas o alguna coordinación que pudiera haber entre instituciones para compartir datos, información? Porque me imagino que el ministerio les exigía, igual que por cuestiones de necesidad a nivel de toma de decisiones, al máximo nivel. ¿Pero hubo algún esfuerzo para que eso funcionara de manera informatizada o no? Sí hubo esfuerzos, aunque no estaban encaminados a que fueran ya hacia un sistema de informaciones integrado, sino que los esfuerzos iban orientados a que se necesitaba dar estadísticas vitales a nivel nacional, o sea, cuántos nacimientos se tenían por año, cuántas defunciones, causas de muerte, diagnósticos, o sea, para dar respuesta a indicadores, ¿verdad? A los ODS también. Uh-huh. Entonces, a nivel de las instituciones del sector salud, sí se reunía el personal, sobre todo epidemiología. Correcto. Estadística. Ellos se reunían para ver los formularios que iban a utilizar, ¿verdad? En papel, para la atención clínica en esos temas, en temas de VIH, temas de tuberculosis, el nacimiento, las defunciones y la vigilancia epidemiológica. Entonces, todo esto sirvió mucho, ¿verdad?, para los pasos que seguían más adelante. Pero en eso estaba enfocado y a la construcción de sistemas, por ejemplo, el sistema de morbimortalidad, donde ya se iban haciendo las coordinaciones para que todo el sector salud pudiera digitar en algunos formularios de estos sistemas, como en el caso de VIH, que las instituciones del sector salud alimentan este sistema, pero son sistemas del Ministerio de Salud, que las otras instituciones, Seguro Social, Bienestar Magisterial, todos tienen que ingresar sus datos ahí, pero si llevan algún tipo de información también ellos en sus instituciones, también tienen que ingresar los datos en sus instituciones. Entonces es un doble o triple esfuerzo que tienen que realizar. Uh-huh. Pero esta era la forma en que se trataba, pues, de hacer esa coordinación entre las instituciones. O sea, básicamente lo que ellos intentaban hacer era estandarizar los formatos de entrada para no tener fuentes diversas que después fueran imposibles de integrar, y luego eventualmente una vez al año, a lo mejor por el tema de las memorias de labores o algo así, pues hacían, digamos, su integración y cada quien mandaba un poco la información consolidada y en el ministerio hacían la suma, hasta que llegaron algunos programas ahí con sistemas para digitar, ¿verdad?
Sí, correcto, así sucedió. Uh-huh. Ok. En ese sentido, de hecho nos comentaba una compañera acá, Janet, sobre el programa de tuberculosis. Y yo le decía que sí, que por ejemplo el tuberculosis o VIH tuvieron la ventaja y probablemente la siguen teniendo de contar con un financiamiento externo condicionado, de hecho, a la aportación de datos. Y de alguna manera, a partir de ese tipo de apoyos, por decirlo bonito, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones eran más una dificultad que una asistencia, había algún tipo de integración. O sea, teníamos ONGs como ese, el Fondo Global, y alguna más, ¿verdad? Que por ahí llegaba a hacer algún tipo de apoyo y por ahí se hacían coordinaciones interinstitucionales, ¿verdad? Sí, tenemos así los casos que tú mencionas, ¿verdad? La ONG, OPS, el PNUD, la OMS en sí, el Fondo Global. Entonces, todos ellos enfocados en tratar de resolver las necesidades específicas de ese momento. Pero cada quien aportando a un programa específico. Por ejemplo, el Fondo Global, que era fondos para VIH, para tuberculosis. Y ayudando en la informatización, porque necesitaban recoger información y no se tenía tampoco equipo de cómputo para eso. Correcto. Recuerdo de que en cada establecimiento de salud, cuando se compraba un equipo o se obtenía equipo donado por esas instituciones, entonces llegaba al establecimiento de salud, pero la gente de tuberculosis decía, no, esta es la máquina de tuberculosis y no se debe de utilizar para ningún otro motivo, ¿vea? O sea, no se prestaban estas máquinas. Esta es la máquina de VIH y no, nadie más puede accesar a esa máquina de VIH. No se puede hacer ninguna otra actividad que no sea algo específico de VIH. Y en cuanto a los sistemas, ¿verdad? Sí, con muy buena intención, todas estas instituciones, como te digo, querían resolver las necesidades de información del programa, pero nada articulado. Correcto. Y todo eso pues nos llevó a que tuviéramos más de 60, 70 aplicaciones y diversas. Entonces fuimos creciendo en pequeñas aplicaciones que daban respuesta a temas específicos, pero nada integrado. Okay. Y eso pues nos trajo mucho problema y todavía seguimos con muchas aplicaciones de esas que tenemos que hacer un gran esfuerzo en darle mantenimiento a estas personas, necesitando personal, vea, un personal muy amplio para que podamos atender todas esas necesidades. Ok. Me resulta, siempre me resultó bastante inquietante, por no decirlo de otra manera, menos diplomática todavía, el papel que jugaba la representación de la OPS. Porque obviamente se puede entender que el Fondo Global y que otras ONGs que de alguna manera tenían intereses específicos, pues les importase prácticamente nada cualquier otra cosa y condicionase todo el equipamiento y todo el apoyo que podían dar a que se cumpliese con sus necesidades exclusivamente. Pero la OPS de alguna manera tendría que haber velado un poco por el progreso general del sistema de salud y en los aspectos informáticos o incluso epidemiológicos, tendría que haber hecho eso. Sin embargo, por lo menos lo que yo pude experimentar es que más bien, ¿no? O sea, se quedaban así como, no, aquí vengo con una super idea genial de un sistema tal. Por ejemplo, caso perinatal o el caso del WinSig, que era para temas de gerencia. ¿Verdad? ¿La OPS hasta qué punto consideras tú que apoyó eso o simplemente fue otro más que vino a aportar dispersión? Sí, quizás todo esto se debe a que toda esta parte de
de los sistemas de salud pues han ido evolucionando también, ¿verdad? Los conceptos que se tenían en esos años pues era dar respuesta a temas específicos. Eso pues ha ido cambiando con el tiempo, pues. Hoy en estos años, o sea, ya OPS integrado a BID y o integrado a otras instituciones así también multinacionales, y hablando sobre ya plataformas y todo enfocado a lo que es expediente clínico electrónico, vea que uh-huh. todo eso nosotros no lo vimos en el momento en que tú estuviste a cargo de la dirección también, uh-huh. o sea, fue como una lucha, entonces era como ir rompiendo paradigmas aún de estas grandes instituciones. Correcto. Sí, bueno, de hecho, pasando un poco a las gestiones de 2009 al 2019, yo me acuerdo a mí cuando me expusieron antes de entrar al ministerio cómo estaba el panorama, lo primero que me dijeron es esto es un desmadre. Desde el punto, así, peladamente, la doctora María Isabel Rodríguez me dijo tenemos un gran desmadre, aquí todo el mundo tira por su lado, tenemos que tener un enfoque en empezar a trabajar de manera armonizada. No va a ser sencillo desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista de la multitud de herramientas que cada quien tiene, y hasta cierto punto esto, ellos tenían eso como, bueno, sobre todo nuestro ex jefe, ¿verdad? El doctor Espinosa, que siempre decía, es que el sistema estaba muy fragmentado y tenía más de 800 aplicaciones y ahora ya menos, mentira, pero seguíamos teniendo un montón, pero bueno, de alguna manera el esfuerzo estaba consiguiendo concentrar un poquito más. En principio así estaba la situación, ¿verdad? Cuando se empezó a intentar ordenar un poquito. Y bueno, la verdad es que no sé hasta qué punto recuerdas tú ese proceso de ordenamiento que se empezó lentamente en el ministerio, ¿verdad? Desde el punto de vista de cómo estábamos divididos en desarrollo informático, la gente de la DBS por un lado, en la unidad de informática por el otro, algunos por ahí, fulanillos también sueltos, en los hospitales, por supuesto. ¿Hasta qué punto pudo intentarse ordenar eso? Porque no, hombre, yo puedo contar un poco mi experiencia, pero ojalá que, no sé, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, yo creo que fue una labor muy titánica, un gran reto que había, porque había muchos... tanto establecimientos como dentro del mismo ministerio donde estaban los pequeños gobiernos de sistema, gobiernos de informática. Y en la unidad de informática, porque en ese entonces éramos una unidad de informática como con unas 12, 15 personas, nos dedicábamos prácticamente al soporte de las redes, al soporte técnico, a las publicaciones del sitio web, y solamente habían como uno o dos sistemas a los que se les daba soporte, que cuando fue que empezamos en el 2006 con el tema de expediente clínico en CIAP y el sistema de abastecimientos, el SINAP, era prácticamente lo que teníamos. Y las otras herramientas que iban surgiendo con toda esta integraciones que se hicieron como sector a nivel de formularios y que después se concibieron los sistemas como CIMOU, como VIGEPES y el de vigilancia de VIH, el SUMEVE, pues hasta ahí como los más grandes. Pero estos sistemas de vigilancia epidemiológica pues estaban concentrados en otra área de desarrollo informático, ¿vea? Dentro del mismo ministerio, nivel central, fuera de la de TIC, sin estándares de programación, sin una visión general de todo lo que era el sistema de salud, ¿vea? Sino que enfocado a las necesidades de vigilancia epidemiológica. Muy buenos los sistemas, porque hasta la fecha no dan respuesta, ¿verdad? Estaban, pues, acuérdate que los sistemas
uno los trabaja pues con el usuario final y con los gerentes también para poder recoger todos los requerimientos. Eso se logró porque ahí estaban los usuarios finales, porque ahí estaban los gerentes tomadores de decisiones. Entonces, por eso es que los sistemas, pues su función está muy bien desarrollada, ¿vea? No así por dentro, ¿vea? Ya. Ajá, pero entonces todo esto, y habían también otras unidades de informática con sus servidores, ¿verdad? Que tenían sus redes, ellos las administraban, y en los hospitales, en los especializados, sus desarrollos informáticos también. Pues, y las diferentes instituciones, ¿verdad? Sí, ahí yo me acuerdo, por ejemplo, que nosotros con el Seguro Social, prácticamente, hola, ¿qué tal? Adiós. No había absolutamente nada. Creo que la primera vez que ellos empezaron a aportar directamente información a los sistemas centralizados del ministerio fue con el VIGEPES, si no recuerdo mal. Fue con SUMEVE. Con SUMEVE, VIGEPES, sí. Solo para los compañeros, SUMEVE es el sistema donde se ingresaba la información de VIH-SIDA. ¿Verdad? Sí. Entonces sí fue ordenar, o sea, ordenar la casa y decirle a las personas, o sea, nos vamos a ordenar y aquí se debe de cumplir estas normas. No fue tarea fácil. No, claro que no. Nos costó toda una gestión entera y todavía nos faltó. De hecho, cuando se cambió de gobierno, sobre todo al cambiar las autoridades, al irse a María Isabel Rodríguez, que de alguna manera pues tenía ciertas preferencias internas, o por lo menos mantuvo el status quo de algunos poderes internos, y luego llegó Violeta Mengíbar con otra serie de problemáticas, ¿verdad? Por decirlo así. Hubo algún esfuerzo adicional, por lo menos desde el punto de vista teórico, para hacer lograr la integración. Eso era una de las cosas que ella llevaba un poco como punto de honor en su gestión, que era la integración de las, lo que ella llamaba redes integradas e integrales y de servicios de salud, la RIS, que luego hasta qué punto llegaron a ser redes integrales integradas de servicios de salud, es otra discusión aparte. Pero desde el punto de vista informático, por lo menos sí se hizo un esfuerzo, ¿verdad? Una subcomisión que se llamó Hoja de Ruta para la Integración. Y bueno, pues hay menciones en la Ley de Deberes y Derechos del Paciente y los Proveedores de Servicios de Salud, ¿verdad? Que teníamos que llevar adelante y que mencionaba claramente que las instituciones de María deberían trabajar de manera armonizada y todo eso. Pero yo creo que era más una cuestión teórica que práctica, ¿verdad? Porque que yo recuerde, nunca logramos ni siquiera que el seguro nos diera el acceso a consultar si una persona era derechohabiente o no, por ejemplo. Sí, recuerdo que hicimos varias reuniones en ese tema de hoja de ruta. Nos sirvió mucho porque ahí conocimos pues qué estaba haciendo cada institución, ¿verdad? Del sector. Porque no desconocíamos totalmente en qué grado de informatización estaban, hacia dónde podíamos ir. O sea, eso nos quedó como muy claro, ¿vea? ¿Qué podíamos hacer en ese momento para poder obtener datos consolidados de salud, para poder integrarnos? Entonces, todo eso pues nos sirvió a nivel mayor, digamos, de gobierno. También estaba esta institución de gobierno electrónico, ¿verdad? Donde también se hicieron esfuerzos muy, muy buenos de integración, porque dejamos unos documentos donde están la homologación o la estandarización ya de datos, datos comunes que se deben de utilizar en todas las instituciones para que a la hora de hacer interoperabilidad no nos cueste. Sí, eso fue súper importante, tienes toda la razón. Entonces ahí definimos cómo se debía de nombrar personas, los países, los departamentos, los municipios, para que
todo después nos fuéramos integrando bien. Entonces fueron reuniones donde participamos todas las instituciones de gobierno, no solo sector salud, y obtuvimos también la forma en cómo nos íbamos a la forma en que íbamos a hacer la interoperabilidad a través de del Tenoli también, ya con medidas de seguridad. Entonces todos esos esfuerzos siento que fueron bastante ya más concretos, ¿verdad? Nosotros pues nos quedamos un poco en la parte del análisis y de cuál iba a ser la solución informática que íbamos a plantear, pero no logramos concretarla. Sí, desde luego. Pero vamos, los primeros pasos había que darlos. O sea, el esfuerzo Exacto. que se hizo por definir bien, yo les comentaba a los compañeros que era, hay que definir siempre un diccionario de datos, estandarizar el tipo de información que se va a intercambiar, la periodicidad, la responsabilidad de definir si ya está disponible la información para poder ser intercambiada, etcétera. Todo eso es un esfuerzo bastante grande porque cada institución de alguna manera quiere llevarse el agua a su molino y siempre hay sacrificios, ¿no? Desde el punto de vista de los cómo almacenas tú los datos hasta ese momento y cómo puedes tener que actualizarlos y cambiar todo para que trabajen bajo un mismo estándar. Así que definitivamente eso sí es un logro importante, aunque en la práctica pues todavía no se llegaran a transferir datos entre sí, ¿verdad? Sí, otro logro muy importante fue todo el avance que se dejó para lo de la normativa de documentos clínicos. Ah, claro, la norma técnica. Uh-huh. Sí, la hemos visto con los amigos y amigas aquí. La norma técnica para conformación y custodia del expediente clínico. Eso también nos llevó bastante tiempo. Pero, bueno, hasta que, no, lo que no sé si, de hecho, aprovechando, te pregunto si se ha llegado a dar el siguiente paso después de la norma, que era generar lineamientos específicos ya para cada institución, para la aplicación de la norma. ¿Eso todavía está pendiente o ya hay algún avance en eso? No, todavía lo tenemos pendiente. Uh-huh. Todavía tenemos pendiente ese tema. Que quizás, digamos, durante esta gestión ha sido complicado porque entró la gestión en todo lo que se iban definiendo las jefaturas y se iban armando los planes de trabajo y todo, pues nos cayó la pandemia, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, eso alteró todo. Ha acelerado algunas cosas, pero algunas cosas que estaban pues como ya programadas, esas quedaron como en segundo plano. Sí, me imagino. Además, esto que es una parte formal, poco práctica, por decirlo así, eventualmente ha quedado relegado. Es lo que suele pasar. Pero bueno, antes de que pasemos un poco a hablar de cómo está la situación actual y el pronóstico, el Ministerio por lo menos sí logró establecer relaciones de integración informatizada bastante estrechas, aunque no fuera con el seguro o con Bienestar Magisterial o otras instituciones de salud, por la necesidad de armonización que había que hacer previamente, pero sí creo que es importante mencionar un poco cómo se logró integrar con el RNPN para la consulta de la información del DUI o con el RUP a la hora de transferir la información de la ficha familiar y el CUN, ¿verdad? El Código Único del Nacimiento, que se generó y que también es una información que interinstitucional. No sé si nos puedes comentar un poquito de esas tres experiencias. Sí, para la consulta de datos del DUI, pues el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, pues como que nos llevaba un poco iba un poco más adelante, digamos, en ese aspecto, ¿verdad? Porque ya la identificación de sus derechohabientes, ya la tenía. Pues ya lo tenían, ¿verdad? Con el DUI. Sin embargo, pues nosotros también estábamos en ese esfuerzo, ¿verdad? Ellos abrieron el camino, por decirlo así, pero nos resultó mucho mejor a nosotros, ¿verdad? Porque el Seguro Social, no sé si todavía estarán así, ellos tienen en su
a su recepción, cuando uno llega y se presenta, tenían pues la pantalla de la aplicación del seguro para consultar el derechohabiente, y tenían también la pantalla del el sistema del seguro social, ¿verdad? Entonces copiaban, pegaban. En cambio, pues nosotros, ¿verdad?, dijimos, o sea, no, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que la consulta sea directamente a través de un web service, ¿verdad?, y que podamos consultar pues en el momento la información de del paciente que tenemos enfrente. Hacemos esa consulta, nos retorna los datos a nuestro sistema directamente, utilizando un solo sistema. No queremos utilizar dos sistemas. Fue largo todas esas reuniones. Yo no sé si nos tardamos ya más de un año en todo eso, pero al final salió la firma del convenio. Acuérdate que comenzamos con el principio del convenio fue en el último año de gestión de María Isabel con el registrador anterior. No me acuerdo cómo se llama el señor. Y tardamos casi 2 o 3 años en que firmara la presidenta del RNPN. Sí, solo la parte meramente formal, que eran 4 paginitas de convenio. Y hablar todavía con el tema de poder hacer la consulta a los servidores del RNPN, ¿verdad? Eso todavía costó otro poco más. Sí, pero lo logramos. Se logró. Costó, pero se logró. Entonces lo que se hace prácticamente es que llega un paciente, ya sea a un hospital o a una unidad de salud, y le consulta, se puede consultar por nombre o por número de DUI, uh-huh. Y ya viene el sistema y hace la petición a un servidor que de MINSAL que nosotros tenemos alojado en el RNPN, y se va a traer, busca a la persona y se trae información ya de identificación. No nos traemos toda la información porque dentro de ese convenio estaba ya estipulado qué información sí nos podían dar y cuál era demasiado sensible, que tampoco no se compartía. Uh-huh. Por ejemplo, la dirección del paciente, esa no nos la comparten. Sin embargo, esa información para nosotros como salud no nos interesa obtener la información de dirección que se tiene en el DUI, porque sabemos de que posiblemente la persona no vive ahí. Y como salud sí necesitamos saber exactamente a dónde está residiendo esta persona, por efecto de que tenemos que prestarle una atención directa, ya sea en su domicilio, envío de medicamentos, o por vigilancia epidemiológica, necesitamos saber exactamente dónde está ubicada la persona. Pero sí, se empezó a utilizar todo esto con hospitales, y claro, los hospitales encantados, ¿verdad? Porque claro, la hoja que llena... Un montón menos de datos que registrar, ¿verdad? Mano. Ya no digitan tantos datos, se le autocompleta prácticamente la hoja de identificación, y eso agiliza más, ¿verdad?, el registro de los datos, y atienden pues mucho más rápido a la persona. Correcto. Bueno, cabe mencionarle para que los compañeros y compañeras conozcan que aparte de ponernos de acuerdo y de en qué datos ellos estaban dispuestos a compartir y qué no, que eso de alguna manera se pudo discutir en una o dos reuniones para aclararles cuál era el propósito y demás, lo más complicado a la hora de hacer en la práctica del convenio fueron requerimientos que el RNPN tenía para identificar el origen de la petición de la información del DUI, ¿sí? O sea, el origen refiriéndonos al usuario de los sistemas de expediente clínico electrónico que de alguna manera estaba solicitando el dato precisamente para evitar que alguien abusara de ese servicio y empezara a buscar datos de personas que no tuvieran nada que ver con la atención sanitaria que se les iba a proporcionar, ¿verdad? Las hojitas que había que firmar por cada usuario y todo. Sí, están las hojas de consentimiento. Las hojas, no son de consentimiento. Las hojas de aceptación, ¿verdad? Donde yo me comprometo a que voy a utilizar esa búsqueda de los datos de esta persona
porque le estoy dando una atención en salud. Y hay una serie de puntos a los que me comprometo, y está también pues la protección de datos personales, ¿verdad? Donde dice lo de las sanciones y todo. Teníamos que llenar como 5 hojas por cada usuario que iba a hacer uso de esta aplicación. Y estas hojas tenían que estar firmadas por su jefe inmediato superior, por el director regional, por el jurídico, por el de recursos humanos, y luego a la más alta autoridad, vean, ministra de salud. O sea, desde el punto de eso, lo comento un poco para que conozcan que muchas veces se habla de integración informatizada y toda la cuestión, y parece que es como soplar y hacer botellas, y en realidad lo que dificulta en muchos casos que se pueda efectuar esa integración es una carga administrativa más que nada de respaldo para quienes intercambian la información, que otra cosa, ¿verdad? Desde el punto de vista tecnológico a lo mejor hay un cierto nivel de dificultad que hay que superar, pero desde el punto de vista administrativo eventualmente te encuentras con un gran escollo, como en el caso con el RNPN, ¿verdad? Luego tuvimos otra experiencia con la gente de la Secretaría Técnica de la Presidencia. Ahí también hubo mucho debate sobre el tema de la legalidad de la transferencia de esa información, un poco por el propósito con el que el MINSAL captaba la información de la ficha familiar y lo que pretendía hacer la Secretaría Técnica de la Presidencia, ¿verdad? Pero al final la integración se produjo y los datos se mandaban, ¿verdad que sí? Sí, todo lo que es el registro único de participantes, que todo un programa para beneficio social que estableció pues a nivel de gobierno central, donde éramos varias instituciones de gobierno que portábamos los datos. ¿Vean? Nosotros por estar pues el despliegue que se tiene a nivel nacional, era igual que el FISDL, economía, agricultura, en todas estas instituciones aportando los datos. O sea, fueron varias reuniones donde íbamos definiendo, o sea, qué datos iba a aportar qué institución para tener centralizada esa información. Uh-huh. Al inicio, pues, empezamos viendo formatos, ¿verdad? Formularios, preguntas por pregunta. Luego ya construcción de las aplicaciones, construcción de los web service. Y sí, la información pues iba fluyendo. Y creo que siempre nosotros hemos sido como, empecemos primero con el MINSAL. Sí, siempre nos pasa eso. Es que bueno, la verdad es que sobre todo para esta información y con la ficha familiar, la Secretaría Técnica de la Presidencia le tocó la lotería, porque obtener la información por cualquier otro medio habría sido logísticamente imposible. O sea, nadie tendría un despliegue así como el que tenía el ministerio. Sí, y la confianza que tiene la población hacia el personal del ministerio. En una reunión presentaron, pues, o sea, la mayor parte de la recolección de datos lo hace el Ministerio de Salud. Uh-huh. Es el mayor porcentaje que tienen. Entonces, por eso es que también ellos apoyaban, porque ahí fue el apoyo, que no lo hubiéramos logrado nosotros tampoco, porque ellos apoyaron mucho en desarrollo informático, en la compra de tabletas. Pero todavía mucho dinero que entró gracias a esa intervención, a esa necesidad. Sí. Perfecto. Y bueno, la otra experiencia que creo que es bien importante conversar es el CUM. No sé si puedes contar un poco cómo fue la gestación de ese número único y cómo las instituciones, las diferentes instituciones, de alguna manera obtienen esa identificación del recién nacido. Bueno, a nivel de ministerio, estadística y documentos médicos, con los programas y los servicios de salud, trabajaron mucho, planificación también. La dirección de planificación trabajaron mucho en ver cómo podían darle seguimiento a estos niños y obtener esos indicadores que tanto solicitan de país. Entonces, bueno, idearon que había que, ya que a falta de que no tenemos una identificación
para niños, sino que nuestra identificación va de los mayores de 18 años, pues había que construir pues un identificador para niños, un identificador administrativo, porque no es legal, ¿ya? Sino que es para efectos pues del Ministerio de Salud, pero que le ha servido también a otras instituciones. Entonces se creó el Código Único de Nacimiento, ese número único se le asigna al bebé a la hora de su nacimiento y se convierte en su número de expediente. Entonces no importa dónde el niño vaya a pasar consulta, ¿verdad? Porque siempre debería la mamá de llevar este número de este CUM, a cualquier establecimiento que se vaya. Entonces ahí ya se pueden ver cuántos controles se le han dado al niño, el por qué ha consultado este niño, y todo esto se lleva en el sistema de información de morbi mortalidad. Ahí va la parte de los nacimientos, el registro de la hoja de nacidos, va la parte de todas los controles y las consultas de este niño, también ahí se van recopilando. Entonces ahí ya se puede llevar el seguimiento de estos niños. Creo que ha sido bien complicado, a lo que yo recuerdo, porque no estamos quizás siempre con estas reuniones así a nivel de sector salud, pero así ha sido complicado. Porque sí, el sector sabe de que debe de utilizar el CUM porque él va a facilitar el seguimiento, pero como no es algo legal, entonces no siempre lo utilizan. Correcto. Entonces eso sí. El ministerio sí, el ministerio ya, digamos, está estandarizado el uso del CUM en todas las maternidades. Sí, en el ministerio sí, porque pues esto lo lleva estadística y documentos médicos y el personal de estadística y documentos médicos nuestros es como las enfermeras, ¿verdad? Entonces se adopta una tarea y esto se cumple y se cumple a la cabalidad. Entonces sí, nosotros sí lo usamos y por eso es que podemos dar respuestas también. Pero seguro tipo primero de mayo y demás, cuando quieran. ¿Okay? Lo llevan o no lo llevan, creo que no sé en este último año, pero por lo menos en el 2019 todavía estaba, pues que no se llevaba al 100%. Pero sí lo estamos, bueno, nosotros ya teniendo esa base, ¿verdad? Que es como una mina de oro, esa base de nacimientos para nosotros como ministerio, pues retomamos toda esa data y construimos también ya servicios para consultar CUM, para que no solo el Ministerio de Salud, ¿verdad? Tuviera acceso a consultar esos números, sino que también el Seguro Social si lo quería, Sanidad Militar, la DIESTIC y el RNPN. Uh-huh. Y son estos dos últimos, DIESTIC y RNPN, los que han aprovechado más esta consulta de CUM. Qué bueno, más les vale. Sí, porque el RNPN, si tú te acuerdas, estaba pues haciendo nuevamente, ¿verdad?, su sistema de información para el registro de claro, nacimientos y de funciones. Entonces hoy ya si tenemos ya una alcaldía que utiliza el sistema del RNPN para los asentamientos, uh-huh, entonces lo que hace el sistema de ellos es que va y consulta este niño o esta mamá, ¿verdad?, en nuestro sistema de consulta de CUM. Si lo encuentra, se lo lleva y ya le llena mucha de la información que tiene. Entonces, esto sí lo están trabajando en tiempo real. Y lo mismo está haciendo Digestic también. Correcto. Sí, esto, bueno, pues de verdad es que lo que vale la pena un poco resumir es que, bueno, son el tema del nacimiento y del detalle del registro civil de una persona. Lamentablemente, o para bien o para mal, está distribuido, ¿verdad?, entre diferentes instituciones, el RNPN, la Digestic, que es la responsable de dar estadísticas a nivel nacional, oficiales, y el Ministerio, el Seguro, incluso algunos hospitales del sector privado donde nacen los niños. Y eso es lo que definitivamente ha tenido que
ha implicado ciertas dificultades, ¿no? Pero bueno, por lo menos el ministerio dio el primer paso y ahora mismo se sigue usando. Y bueno, hablando de ahora mismo, ya podemos, quizá podemos hablar un poquito de cómo están las cosas. Has mencionado un poco la dos eventos muy complicados que han sucedido en estos últimos dos años. El primero, el cambio de gestión gubernamental, completamente abrupto, lógico, después de un cambio de partido político, de estilo de gobierno y demás, que definitivamente hasta que se asientan nuevas autoridades y se disponen nuevos planes de trabajo, se reorganizan las instituciones, pues pasa mucho tiempo hasta que todo el mundo empiece otra vez a trabajar de lleno, ¿verdad?, en sus diferentes planes. Y por el otro, la pandemia, que vino a destrozar pues el trabajo de todos y todas, ¿no?, en general. O sea, hay que reconocer que el nuevo gobierno pues ha tenido ese hándicap. Sí. La ventaja de contar con muchos recursos gracias a la pandemia, ¿verdad?, desde el punto de vista económico, por lo menos, pero por lo desde de manera organizacional, definitivamente todo un desafío mayúsculo, tener que reorganizarse y además atender una emergencia nacional como la que ha habido. Entonces, ¿hasta qué punto los esfuerzos de integración que hubo anteriormente pues se han mantenido? Me imagino que el del RUP, por ejemplo, pues ya no, porque la Secretaría de la Técnica de Presidencia pues la deshicieron. Fíjate que con el RUP se continúa enviando información, ¿verdad? Porque sí, no está esta Secretaría Técnica, pero siempre nos convocaron a reunión para ese tema, para ver algunos aspectos que quizás se habían quedado ahí de tecnología y ver cómo se mejoraba. Entonces el tema continúa. Ah, bueno, qué bien. Eso no sabía. Qué bien. Cómo me alegro. Sí. Y bueno, Kun, ya nos has contado que ahí siguen más o menos también. Por lo menos otras instituciones, las instituciones encargadas desde el punto de vista estadístico pues y práctico también del registro, lo están utilizando. Sí. Que no está mal, definitivamente. Y bueno, habría que hablar un poquito de cómo eventualmente ha podido ir evolucionando la posibilidad de integrar historias clínicas, por lo menos entre el seguro y el ministerio, que era uno de los grandes... las grandes apuestas, ¿no?, desafíos que se planteaban en la hoja de ruta. ¿Se ha podido seguir hablando con el Seguro Social o siguen las dos instituciones cada quien por su lado? Fíjate que a través de la Secretaría de Innovación, ¿verdad?, porque como el gobierno tiene pues dentro de sus objetivos lo que es la historia clínica digital, entonces pues nos convocaron a reuniones como para ver en qué, o sea, cuál era el grado de avance que teníamos, si podíamos hacer una integración a nivel de las dos instituciones, digamos, más grandes, ¿verdad?, en cuanto a la atención a los usuarios. Y estuvimos trabajando, pues, como pruebas de concepto informático, ¿verdad? O sea, el seguro con su sistema de información y nosotros con el nuestro, para ver si podíamos llegar a una historia clínica, a consolidar una historia clínica única. Y como todo lo que ya se había trabajado anteriormente con gobierno electrónico, vea, de que había que homologar los datos y todo, entonces eso nos sirvió. Empezamos a sostener reuniones, vea, las dos direcciones de tecnología de ambas instituciones, y empezamos a revisar qué era lo que tenía de historia clínica el seguro, qué era lo que tenía de historia clínica el MINSAL, para dejar por lo menos ya una historia clínica básica, le llamamos nosotros, ¿verdad? Que posteriormente sí se tenía que ver con la parte médica, pero por lo menos queríamos ver si a nivel informático se lograba hacer la integración. Correcto. Trabajamos unos cuantos meses del último semestre del año 2000, sería 2020, ¿verdad? No, 2019. Entonces, y sí se logró. Entonces hicimos las pruebas, o sea, se hizo el desarrollo, dejamos una sola base de,
de datos, y entonces ahí íbamos enviando datos de ministerio, datos del seguro. Bueno, eso supera un super avance eso. Sí, sí, fue muy, muy bueno. Y ya el... Qué bien. Por lo menos obtener ya un reporte de que sí, aquí está el derechohabiente, ¿verdad? Pasó consulta aquí en esa institución del seguro, estos son sus antecedentes, estos son sus diagnósticos que ha tenido, y después pasó también en algunos hospitales o unidades de salud del ministerio y tenemos esta información. Entonces, eso se logró concretar. Aunque ya nosotros pusimos ya pues lo que era las necesidades para esto, llevarlo ya a un proyecto ya nacional, ¿verdad? O sea, necesitamos toda esta infraestructura tecnológica, ¿verdad? Eso no lo podemos echar a andar así porque ni el seguro ni el ministerio contaba en ese momento pues con los servidores adecuados y toda la infraestructura para hacerla. Pero sí es un avance a nivel de pruebas informáticas que sí se logró trabajar. ¡Guay, qué bueno! Pues me parece genial. Realmente de ahí a que se logre la integración de expediente clínico, como muy bien mencionas, es una cuestión prácticamente de capacidades tecnológicas, no tanto de existencias de voluntades o de desarrollos informáticos, sino de que las instituciones estén realmente informatizadas prácticamente, ¿no? Sí, y que podamos trabajar ya con la parte médica y tener ya el conjunto mínimo de datos que vamos a compartir, ¿verdad? Porque ahorita, por el conocimiento que nosotros tenemos de toda la experiencia y decidimos estos datos vamos a colocar, ¿verdad? Pero si ya el médico dice, yo para dar una atención a este paciente y para lograr, pues, todo el seguimiento de un caso, también necesito estas y estas y estas variables. Entonces, uh-huh. Eso es lo que hay que definir. Ok, súper bien. Pero bueno, de hecho, lo más importante es que quede claro que sí, ya hay trabajo funcional, ¿verdad? Eso es impresionante realmente. Muy bien, ojalá que se logre concretar ya más alto nivel todavía. Aparte de eso, bueno, que el expediente obviamente es el protagonista de todo, pero con esto de la pandemia me imagino que también ha habido esfuerzos específicos, ¿no? Para poder integrar la información del COVID y demás. Sí, como te decía, o sea, nos cayó la pandemia y empezamos se empezó a ver como sector salud y quizás no solo como sector salud, sino que las autoridades ya vieron toda esa problemática del COVID-19 ya como gobierno. Entonces se reunieron, ¿verdad? Las diferentes instituciones a más alto nivel a planificar cómo se iba a hacer para ir pues dando respuesta y llevando todo este tema de la pandemia. Entonces eso nos hizo pues integrarnos bien velozmente, sin tanta hoja de ruta de muchos años y muchas reuniones, en que sí fueron varias reuniones las que se tuvieron para ir planificando todo eso. Pero sí, la organización fue muy buena a nivel de todo el gobierno. Uh-huh. En cuanto a salud también, pues costó, ¿verdad? Costó porque pues si se sabía de cómo iba actuando todo esto de la pandemia en otros países y quizás eso no, nos ayudaba también para ir diciendo así vamos a actuar nosotros. Ajá, ajá. Pero logramos consolidar en un solo sistema toda la información, por lo menos ya en las últimas fases de la pandemia, todo lo que es el seguimiento domiciliar de los pacientes, ya utilizábamos un solo sistema, ¿ya? Todo el Seguro Social, el Ministerio de Salud, Sanidad, utilizábamos ya para el seguimiento de estos casos, pues hicimos una versión, digamos, ajustada de SIAP, que tenía su parte de expediente clínico también y el seguimiento del caso diario.
Entonces, todo esto, pues, como sector salud. Y a esta versión especializada del SIAP, ¿el seguro la utilizaba directamente en web o ellos tenían su propio sistema y hacían algún tipo de interfaz, tipo web service? No, se dejó un SIAP centralizado. Ok. Siempre servidores del ministerio, y ahí es donde el sector salud pues accedía para el registro de la información. De acuerdo. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. Tenemos ahora muchísimo mejor panorama, tanto de lo que pasó como lo que se viene, que realmente es muy promisorio. No sé si quizás también, Carlos. Dime. Sí, quizás el último esfuerzo así de trabajo de integración, ya a partir de junio del año pasado empezamos a retomar otra vez el tema, aunque de una forma pues quizás no tan constante, pero sí logramos terminar en diciembre toda una hoja de ruta para la transformación digital en salud. Ajá. Con asistencia técnica del BID. Y no solo ministerio, sino que también estaba incluido la Secretaría de Innovación, el Seguro Social, el ISRI, nosotros como MINSAL. Entonces, varias instituciones aportando pues a esta hoja de ruta, que es la que tenemos pues ya como lista para ejecutar. ¿Sabes si esa hoja de ruta está disponible en algún lado? ¿El BID la ha publicado o todavía están en...? Todavía estamos en fase de revisiones. Ok, ok. Vale. Porque si estaba pública sería estupendo poderla revisar con los estudiantes acá. Bueno, pero qué bien. De todas maneras, el hecho de que se esté trabajando en eso también es muy relevante. Sí, así es. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algo en particular para nuestra invitada? Adelante. Hola, solo una pregunta, Sonia. ¿Qué tan lejos mira o cree usted que pueda existir una unión con respecto al expediente clínico ya integrado del MINSAL y digamos y del seguro con relación a los hospitales privados? O sea, ¿qué tan vial podría ser eso? O sea, para poder pues tener pues un mayor conocimiento con respecto a la historia clínica de un paciente que se estuvo mirando por años en el Seguro Social pues y llega por una consulta a un hospital privado. Según todo lo que hemos establecido en la hoja de ruta, pues se llevan varios años, ¿verdad? Porque va por fases. Hay una fase donde tenemos que ver todos los temas de infraestructura tecnológica, la conectividad, que es lo que más nos impide avanzar, la conectividad, el equipamiento informático. También tenemos que avanzar en lo que les mencionaba del conjunto mínimo de datos, esos estándares de interoperabilidad que se deben de incluir en los sistemas de información, la gestión del cambio con los usuarios, porque aunque la pandemia nos ha venido a ayudar para que el usuario ya no sea que nosotros estamos ofreciendo el sistema, sino que ellos decían en esta época, pónganme el sistema porque no queremos estar tocando papeles por evitar el contagio. Uh-huh. Entonces son varios frentes a los que hay que ir, ¿verdad?, trabajando. Sin embargo, el gobierno pues está muy enfocado en que esto se haga de una forma más rápida, más ágil, y en eso estamos trabajando. Pero lo primero que tenemos que establecer bien es y dejar listo, ¿verdad?, todo esta parte del sistema del expediente clínico electrónico para que sea funcional tanto en el primer nivel de atención, que esté completo para que digamos va a ser cero papeles, ¿verdad?, y tanto en los hospitales. Y nos vamos a ir pues integrando con los otros prestadores de servicio. Nos quedan los hospitales privados pues como quizás en la tercera fase.
Pero así como veo yo el panorama, creo que sí va a ser más rápido de lo que se ha establecido en la hoja de ruta. En la hoja de ruta se habrá establecido aquí al final de la gestión, ¿verdad? Fíjate que están, son, vamos a ver, son como hasta obviamente el... Eso depende mucho de los recursos que se pongan encima de la mesa. Y si es sí. Una prioridad presidencial, definitivamente el sector público se va a mover muy rápido en los próximos año o dos años. O sea que cabría esperar que el sector privado, en el momento que el sector público esté completamente armado ya, informatizado, puede integrarse en el 2024 probablemente. Pero claro, todo eso depende mucho de esos recursos, ¿no? De los recursos que se dispongan, sí. Entonces, sí, la hoja de ruta prácticamente lleva como 10 años. ¿Vea? Híjole. O sea, está bien porque de alguna manera te pones una meta realizable. Cabría esperar sí, 10 años. Que tenemos para el 2024, ¿verdad? Que ya tenemos un muy buen avance. Lo que pasa es que todo este tema, pues tú sabes que es largo, no se hace de la noche a la mañana, que llevemos ya una parte de recorrido, ¿verdad? Pero son varias cosas las que hay que ajustar, que mejorar. Pero, como les digo, así como veo yo el panorama, sí lo vamos a hacer en menor tiempo. Muy bien. Porque es una prioridad del gobierno central. Bueno, me alegra mucho saber que es así. Pero básicamente la respuesta para el compañero es que nos faltarán unos cuantos años todavía para integrar el sector privado, ¿verdad? Pero que se hace. Exacto. ¿Alguna preguntilla más? Nadie tiene ninguna pregunta. Ah, pues no. Bueno, pues entonces, agradecerte muchísimo la participación, Sonia, de verdad. Esperamos tenerte en otra ocasión por aquí, sobre todo cuando veamos expediente clínico electrónico, ojalá que pueda estar y comentarnos bueno. Un poco cómo va la iniciativa y también ese desarrollo informático que sé que ahora mismo están mejorando de manera notable. Y bueno, pues agradecerte de verdad la participación. Bueno, yo agradecer, ¿verdad?, la invitación a compartir todo esto, ya que es, para mí, pues es un tema apasionante, ¿verdad? He estado en el ministerio, pues, por varios años y desde que prácticamente inicié con este tema y pues para mí es un gusto compartirles la experiencia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, de verdad. Listo, pues seguimos nosotros con nuestra clase. Bueno. Hasta luego, Sanita. Adiós, gusto. Adiós, gracias. Es un gusto, adiós. Gracias. Muchas gracias. Bueno, listo. Con esta parte de la clase. Vamos a ver qué hora es. Ya es tardecillo. Lo que podemos hacer ahora, si quieren, vamos a hablar un poquito del examen del próximo día. Y también aprovechamos, como el examen va a ser muy corto, de 30 minutos, lo que podemos hacer es que quienes han quedado pendientes de presentar, pues terminando el examen, pues hacen su presentación y ya cumplimos con la primera unidad. ¿Les parece bien? Para no entretenernos mucho el día de hoy. Listo. Bueno, el examen va a ser totalmente en la plataforma, en el Moodle. Es un examen en el que, bueno, ahí van a estar todas las instrucciones. Vamos a empezar a las 10:20. Me conecto yo y voy a estar aquí presente. Exactamente así como estamos ahora, todos con las cámaras y todo lo demás, para que no nos regañen ahí, pero es un examen de libro abierto, o sea, ustedes pueden tener acceso a lo que les dé la real gana y pueden hablar con quien quieran en privado, porfa, no con el micrófono abierto, pero como tiene un tiempo limitado, son 30 minutos, son 10 preguntas, no son más,
no es que haya mucho tiempo como para estar ahí indagando, interneteando hasta que encontremos la respuesta, ¿verdad? No tienen que aprenderse nada de memoria. Por favor, no lo hagan. Revisen las presentaciones que les he ido compartiendo. Si gustan, pues volver a ver un poco los videos. Pero se trata más de usar sentido común a la hora de responder las preguntas. Por supuesto, si alguna pregunta les da algún problema, pues no duden en decirme a mí, tengo un problemilla por acá, y abrimos una sala paralela y vemos la pregunta en particular y con mucho gusto le resuelvo la inquietud, ¿sí? Tiempo va a haber de sobra para resolverlo y espero que todos pues lo hagan muy bien. El examen, eso sí, para cada quien va a ser diferente, ¿de acuerdo? Lo que he preparado es un banco de preguntas. Entonces, de manera aleatoria para cada quien, pues se van a seleccionar un número de preguntas y de cada uno de los temas. Y entonces no pueden decir, mira, ¿cuál es la respuesta a la pregunta 1? No, lamentablemente la 1 de cada quien va a ser diferente. El orden de las respuestas también va a estar completamente aleatorio. O sea, en ese sentido, no, cada quien va a tener su propio examen. Pero no hay ningún problema si le quieren preguntar a otra persona, simplemente pues pónganse de acuerdo para no incordiar a una persona demasiado, ¿verdad? Y que les entorpezcan el examen. Una vez entregado, pues van a ver resultado, porque para eso Moodle, la verdad es que es muy bonito, a la hora de terminas el examen y te dice que sacaste y toda la cosa, ¿verdad? Pero así va a ser. No sé si tienen alguna inquietud o alguna sugerencia sobre eso. Sí, les rogaría eso, estar puntuales, ¿verdad? 10:20 y así terminamos a las 11 en punto, todo el mundo ya con el examen listo, entregado, y entonces ya hacemos todas las presentaciones que nos quedan. ¿Les parece bien? Súper. Okay. Muy bien. También en la semana 6, en la próxima semana, pues les he puesto una pequeña encuestita, porque la unidad número 2 es práctica, o prácticamente práctica, valga la redundancia. Entonces, seguramente habrá personas que ya tienen algún tipo de experiencia en el uso de algunas herramientas, otras personas que no. Y mi intención es intentar explicarles el uso de varias herramientas en la próxima unidad, pero partiendo un poco del promedio de conocimientos que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Para que nadie se quede perdido, ni tampoco otras personas se aburran demasiado, ¿sí? Obviamente, pues si hablamos, por ejemplo, de uso de hoja de cálculo, pues más o menos me imagino por dónde va la gente y habrá algunas personas que tengan mucha experiencia sobre eso y ese día pues se aburran totalmente. Pero me interesa tener un poco el panorama y que lo veamos la próxima semana también para poder ajustar un poquito el nivel de exigencia sobre la exposición de las herramientas que vamos a usar. ¿De acuerdo? Entonces, sí es posible que me rellenen esa encuestita y la veamos el próximo día, pues súper bien. ¿De acuerdo? Ok. Listo. De acuerdo. Bueno, pues sí. Muchísimas gracias por vuestra presencia el día de hoy. Espero que les haya gustado un poco todo lo gracias. Que hemos contado con Sonia y demás. Y bueno, pues nos vemos el próximo día. Cualquier cosa, va a haber un foro abierto siempre por si tienen cualquier tipo de consulta o me mandan un mensajito. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós.